Juan, ¿alguna vez se te ocurrió construir tu propio avión? Yo no puedo construir ni un castillito con cartas, así que no, la verdad que no. Me imaginé que esa podía ser tu respuesta. Bueno, sí. Nosotros conocemos a alguien que sí. En general Rodríguez, un piloto de San Pedro, fue reconocido porque durante 14 años construyó su propio avión. Estamos hablando de Eduardo Barros, quien está en línea en estos momentos. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Bien, bien, gracias. Buenos días. Bueno, Eduardo, contanos primero cómo surge la idea de construir nada más y nada menos que un avión. Bueno, surge a raíz de que de chiquito en realidad siempre me gustaron los aviones, el aeromodelismo, aunque por una cuestión de dinero, nunca pude realizar esa actividad. Y bueno, después con el tiempo pude hacer el curso de piloto, allá por los años 90, principio del 90. Y uno o dos años más tarde me llegué una vez hasta la convención que se hace ahí en General Rodríguez y bueno, empecé a ver que en realidad era posible hacerse un avión, ¿no? Mientras tanto volaba con los aviones del club y bueno, ahí empezó todo. Uh-huh. Hasta que un día encontré en una revista un avión que más o menos me estaba colmado mis expectativas y bueno, ahí medio como que tomé un poco la decisión de empezar. Pero cuestiones, digamos, de ingeniería, por ejemplo, y demás, ¿te tuviste que haber estudiado? Sí, en realidad es todo un proceso. El tiempo que yo demoré en hacer el avión fueron 12 años, en realidad. Desde uh-huh. que dibujé, desde que hice el primer dibujo del plano hasta que lo puse en vuelo. Uh-huh. Ten en cuenta que son 12 años de tiempo libre, ¿no? Esto es un hobby en realidad, más que un trabajo. Y el proyecto tampoco fue apurarme, sino ir estudiando, recabando mucha información, estudiando materiales, conceptos, aerodinámica, un poco de todo, ¿no? Termina en el avión volando. Eduardo, mi pregunta tiene que ver con las pruebas, porque realmente si no siendo tal vez ingeniero o no dedicándote a esto, asumo que hacer la prueba de construir tu propio avión y ver si realmente vuela debe haber sido algo bastante interesante. Sí, sí. En realidad la prueba comienza en el momento de empezar a construirlo, ¿no? Donde uno va haciendo cada pieza a conciencia y con un fin determinado, ¿no? De que la pieza debe responder a lo que uno diseñó y para lo que estaría preparada para soportar. Pero en sí, el primer vuelo del avión, en realidad en mi caso fue muy muy programado. Hay ciertas normas y requisitos, más que requisitos, ciertas normas a llevar adelante para que sea realmente seguro. Esto es una actividad que haciendo la conciencia es muy segura, no es de loquitos de que terminan de construir algo, se sientan, aceleran y salen a volar, no. En mi caso llevó, para darte una idea, unos 4 meses de pruebas en tierra del avión, o sea, empezando a una velocidad, haciéndolo rodar a velocidad de una persona caminando y chequeando que todo ande bien, que nada se afloje, que los comandos en tierra respondan como deben, después aumentando un poquitito la velocidad y seguir, y chequeos cada vez un poco más complejos, con el avión cada vez un poco más rápido, ¿no? Hasta, bueno, llega más o menos cuando uno va a hacer el primer vuelo es como que ya está seguro de que el avión va a volar y va a responder. Ese es el fin de todos los chequeos anteriores, ¿no? Eduardo, ¿en qué consiste este premio que has recibido? Contanos un poco eso. El premio que me han dado, fueron dos premios en realidad. La convención que hace la EAA es de lo que se hace en Sudamérica, es la más importante en cuanto a construcción experimental. Es una filial de la EAA de Estados Unidos, que es el creador de este concepto, ¿no? De aviación experimental y de construye su propio avión. El premio que me otorgaron, el primero, fue el mejor avión construido por planos del año, ¿no? De lo que se anualmente se hace esta convención y todos los años, bueno, van diferentes constructores de todo el país y de Sudamérica, de Chile, de Uruguay, de Brasil, vienen y presentan diferentes aviones. Y hay varias categorías. El mío es de plano, porque también existen fábricas donde vos podés comprar un kit de un avión y armarlo vos. Uh-huh. Después hay categorías como es ultraliviano. El mío es experimental, en particular, que es un avión de determinado peso para arriba y sin límites de velocidades. Sí. Ultraliviano, por ejemplo, tiene un límite de peso de lo que debe pesar el avión y un límite de velocidad a la que podría volar. Uh-huh. En este caso es por plano y construcción casera. Bien. Después el premio el que más me llenó de orgullo es el mejor avión, es el gran campeón
del año de la convención, que es el mejor avión de todos los presentados. Ah, bien. Realmente ha sido un reconocimiento muy importante, el mejor avión de todos los presentados. Bien, y uno, o sea, uno, Eduardo, cuando te escucha hablar, digamos, uno piensa que algo te ha surgido todo tan naturalmente, ¿no? Como si lo que hubieras hecho es algo que lo puede hacer cualquiera, o que cualquiera tendría la inclinación por armar un propio avión, pero lo cierto es que nosotros, por lo menos de nuestro lado, estamos bastante maravillados con la idea de poder construir uno mismo un artefacto de estas características. Es que en realidad es un poco así, no es una cosa compleja construir un avión, es una cuestión de informarse y de tener ganas de hacerlo. Paciencia, porque es una actividad que lleva tiempo, lleva tiempo y lleva conciencia. Eso es lo más difícil a veces de inculcar. De hecho, somos ahora con internet, con los mails y los foros y todo, es todo mucho más simple. Cuando yo empecé allá en el año 2000, no estaba tan masificado todo esto, entonces, bueno, ponerse en contacto con demás constructores, que son los que te aconsejan, los que te llevan, de los que vos utilizás los errores. El error que comete uno, lo ideal es que el otro lo utilice. ¿Y te ayudó gente, Eduardo? ¿Había gente ayudándote? ¿O lo hiciste solo? El avión lo construí yo, pero bueno, sí, tengo un grupo de amigos que siempre estaba ahí, la familia que siempre te apoya y ya consulta. En realidad somos un grupo, que el avión, las piezas las hice, las coloqué yo, pero bueno, en sí el proyecto tiene ayudas de todos lados, ¿no? Bien. ¿Cómo lo has bautizado al avión? El avión se llama Sonda. ¿Sonda? Muy bien. Eduardo, te queremos aprovechar ya que, y además de felicitarte por supuesto por estos premios que has ganado y sobre todo por la iniciativa, más allá de los premios de querer construir tu propio avión, si es posible que pase lo que sucedió con el avión de Malaysia Airlines, vos sabrás mejor que nadie, ¿qué es lo que, si puede desaparecer del aire un avión así? Mira, no, realmente no sé qué es lo que pasó, así que difícil sería poderte contestar a esa pregunta. Sí, básicamente un avión desapareció de todo radar. Es como si se le hubiera tragado el agua, no sé qué exactamente, pero desapareció totalmente. Normalmente cuando un avión desaparece, más en esta fecha, ¿no?, del milenio, cuando un avión desaparece del radar es porque, o sea, se estrelló en algún momento, en algún lado, y los equipos del avión dejan de transmitir para la información para que el radar los capte. Ajá. Bien. Bueno, no tiene mucha otra explicación, la magia no existe, creo yo. Claro. Y sí. Bueno, Eduardo, te agradecemos mucho este contacto con QEMI, nuevamente te volvemos a felicitar por los premios que has recibido, por el reconocimiento en General Rodríguez, por haber construido tu propio avión, y bueno, realmente muchas gracias y que tengas un buen día. Bueno, muchísimas gracias por el llamado y un saludo a todos. Muchas gracias. Bueno, ayer hablábamos con Eduardo Barros, quien es piloto y que ha construido su avión durante 12 años. Comenzó allá por el año 2000-2002 y 12 años más tarde es reconocido por tener el mejor avión en su categoría y por eso ha recibido dos importantes premios y ha sido reconocido en General Rodríguez.